Los programas que han desarrollado el ICBF, las instituciones educativas, la Comisaría de Familia y todas las entidades comprometidas con las políticas dirigidas a los jóvenes en la prevención de los embarazos en adolescentes han comenzado a dar resultados positivos. Este año, en comparación con el 2015, las cifras han tenido una reducción de más de un 50%, una gran noticia para la ciudad. El año pasado hubo 101 embarazos en adolescentes, este año hubo 46 embarazos en adolescentes, lo cual pues ustedes pueden ver que fue una reducción supremamente significativa. Entonces, a través de las acciones de movilización social, de capacitación que se hicieron a los agentes educativos a través del curso diplomado y a través de la implementación del plan de prevención de embarazos en adolescentes, en donde pues juega un papel muy importante Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, se logró pues generar espacios de sensibilización y de concienciación a nuestros jóvenes, niños y niñas, para pues que se prevengan los embarazos en adolescentes. Las instituciones educativas han jugado un papel muy importante en los resultados. Pero también es muy importante, resaltar el trabajo que vienen haciendo unas instituciones educativas por su cuenta en la implementación del el PES, el Programa para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, que desarrollaron unas acciones muy innovadoras, bien interesantes, en especial, por ejemplo, la GABO, el Instituto Ciudad Cartago, el Colegio, la Institución Educativa Nueva Granada, para generar en sus estudiantes y desde sus estudiantes acciones en torno a la prevención del embarazo en adolescentes. Creo que también la IPS, es importante resaltar el trabajo que viene haciendo con los servicios amigables, y yo pienso que en la medida que todos hagamos de manera conjunta, dejamos juntos estos propósitos, pues vemos que la red se vuelve fuerte y podemos contener los problemas en torno a la vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia. Los estudiantes también han entendido sus responsabilidades. La Secretaría de Educación y las instituciones educativas y las entidades sabemos que es importante que los beneficiarios, los estudiantes, no jueguen un papel pasivo, sino jueguen más bien un papel activo, en donde ellos también proponen y generan acciones desde sus capacidades, desde sus saberes, desde sus experiencias, y teniendo en cuenta esos aspectos, pues yo creo que hemos logrado como ir encajando más en la cosmovisión de los jóvenes y llegándoles más para prevenir estas situaciones.